amigos, recuerden que he perdido fuente multi el día que hemos pescado embarcada. Pues tengo que reponerme. Vamos a cargar, amigos, para tener lances largos. Amigos, ¿qué tal están ustedes? Muy buenos días. Estamos a punto de empezar la Copa Pulo 2024. El torneo va a durar 4 horas y media. Es solo spinning, es decir, el uso de señuelos para buscar lenguado, corvina, chita, cabrilla o dorado, que son las 4 especies o 5 especies que está permitida. Dura de hora chilena de 8 a 12 y media. Y justo ayer cambió el horario acá en Chile, así es que ahora ya no es 1 hora de diferencia, sino son 2 horas de diferencia con respecto a Perú. Y si estuviéramos en Perú, es como que empezara a las 6 y terminara a las 10 y media de la mañana. Son las 5 y 47, faltan 13 minutos para la foto oficial. Acá la gente ya está esperando. Amigos, primer lugar, 1 millón de pesos, que es casi similar a $1,000. Esa es la tentación de todos. El segundo lugar, 300,000, casi 1,100 soles más o menos. Y el tercer lugar, 100,000 pesos chilenos, que eso es como unos 400 soles más o menos. Y también hay premio al Champions, a la captura más grande. 100,000 pesos chilenos o $100 o 380 soles aproximadamente al Champion de Champions. Aparte de todos los premios, todas las medallas, todas las copas, amigos. Organizado por el Club Los Tomoyos. Saludos para José Reyes. José Reyes no está acá por temas laborales, pero saludos para José, para su esposa Pamela, para todos los amigos de Los Tomoyos. ¿Qué tal la gente? El gran Pedro. El gran Gepetto. Gracias a Walter también, porque gracias a él hemos podido descansar. Vamos tranquilos. Por el millón de pesos, chicos. Por el millón de pesos. Dentro de la categoría spinning, que es la única categoría que hay en el torneo, amigos, está permitido el uso de pejerrey. Como acá el compañero. Y un saludo muy especial también para Víctor Zúñiga allá en Atacama, los Atacama Hunters. Saludos, Atacama. Saludos para Patricio Flores, Patito, saludos. Y vamos, amigos, con la suerte de Dios. Algo que nos dé, por favorcito. Por favor, sincronizar sus relojes de acuerdo a que tenemos acá en la mesa de control, sabiendo que tienen que llegar acá antes de la 1 de la tarde. ¿Ya? No hay límite en norte ni sur. Pueden recorrer, ojo, a pie. Solamente a pie pueden recorrer toda la playa. Amigo afuera también que se siente. Solo spinning, ojo, todas las categorías. Damas, varones, niños, adultos, abuelitos. Solo spinning. No se permite la pesca con carnada. Los niños tampoco. A cuidarse, la mar no está buena, compañeros, compañeras. Las precauciones como corresponde. Que les vaya todo como la reverenda Guarifaifa. Mucha suerte. A pescar, se ha dicho. ¡Vamos a pescar! ¡Saltando! Ah, ya empezaste, ya. Buena, buena. Vamos, Elor, vamos. Vamos, suerte, mucha suerte. Amigos, la playa, el sector se divide en 2 zonas bien marcadas. La zona sur es este. Empieza aquí, zona de arena. Empieza con Roqueríos, zona de arena. Y con Pedro Meni para este lado. Y Peto ha ido para el lado norte. No está ahí, está el agua retenida. El lado norte tiene pura peña. Peña con pequeños pozoncitos retenidos. Vamos a empezar acá y que Poseidón premie al que tenga que premiar, al necesitado, al que tenga que construir su casa, al que tenga que hacer su cerco perimétrico, Poseidón, al que tiene que pagar una deuda. No veo tan profunda esta zona, amigos. Tiene zona de piedra, correntada, chupada hacia la derecha. Allá están lanzando los compañeros. Voy a empezar con el Flatfinder 125S de paleta corta. Mucha corriente hacia el lado derecho. Oh, agüita, no me quemes. No, está muy chupada. Ya salió un lenguado, muchachos. Allá Pedro está grabando el primer lenguado. No sé si con señuelo o con pejerrey, pero ya hay uno. Tenemos que tener mucho cuidado, amigos, porque la gente empieza a ver dónde se va a instalar. Y hay muchos niños, también hay categoría junior, que es hasta los 12 años, la categoría infantil, que es hasta los 15 años. ¡Traba! Mucho trabajo, otro perdido.
un lenguadito. La talla mínima del lenguado acá en Chile es 30 centímetros. De la corvina 50 centímetros. Van dos lenguados, muchachos. Ahí Pedro ya está grabando. El compañero de allá de polera roja ha sacado el primero, aproximadamente unos 40 centímetros. Y acá el compañero acaba de sacar otro. ¿Con pejerrey o con señuelo? Con señuelo, amigos, uno de paleta corta. La primera captura. Oh, buena voz, amigo, está decente ese lenguado. Con un bayonet. ¿Cuál es su nombre, amigo? Víctor, buena. ¿De dónde? ¿Desde dónde? Track and Fishing, hermano mío. Track and Fishing, muy bien. Partiendo la mañana. Muy bien, muy bien. Ahí esperando que haya pique. Oye, mira, ya. Ahí el compañero pelea contra. Chiquitito, sí, pero algo es. ¿Contra qué era? Contra otro señuelo. Ahí está, amigos. La playa tiene bastantes jueces. Son los amigos de los Tomoyos de Iquique. Están a cargo de verificar que todo esté correcto. El señuelo fue este. Debe ser el Stinger o el lenguado. El Stinger 140S de Surinoya. Uno de paleta cortita. Para que todo esté conforme, amigos, a cada participante le han dado un pasapés. Observen este, acá tiene el código de tu brazalete. Y toda captura tiene que estar aquí, para que no se estén pasando capturas. Las cruzaderas, muchachos, empiezan las cruzaderas. La correntada no ayuda, porque chupa por un lado. Gracias. Amigos, la gente se aglomera. No es tan cómodo, en estos momentos no es tan cómodo el trabajar los señuelos. Se le rompió el señuelo al compañero, no. Se fue su señuelo, amigos, en el lance, se le rompió el multi. Un caído. Ya van varios caídos por traba, por ruptura de multi. Pero esto es una guerra, no importa. La playa está estirada. Muy estirar. Ayer el compañero sacó un lenguadito chiquititito. Una hostia, esa cosita. Tendrá pues sus 10 centímetros. No cuenta, amigos, acá las devoluciones. No cuenta. Lenguado que no cumple la talla. Así es que no le va a sumar en nada ese lenguadito. Pero sí, de motivación. Señal de que ahí están los chatos. A mi lado derecho acaban de sacar otro lenguado. El cuarto lenguado que voy viendo, amigos. Y poco a poco me están botando hacia el lado izquierdo. Así es que no soy tan tonto y voy a regresar hacia el lado derecho. Amigos, la gente no se aleja de este punto porque es el punto donde más lenguado está dando. Hasta el momento van como 7 lenguados. Incluso ya ahorita están midiendo otro. Vamos a ver con qué señuelo es. Para copiarme el señuelito. ¿Será cierta la leyenda? ¿Qué tal? ¿Con qué picó? ¿Con el Stinger? Una paleta cortita. Nuestro amigo Franco Peralta. Señuelo de paleta corta. Noticias del norte. ¿Cómo está, compa? Estoy mirando cómo todos sacan, menos yo. Allá sacaron un lenguado bonito. Sí. Hay como 7 lenguados que ya van saliendo en total. ¿Sabes algo del norte, la zona de Peñas? Nada. ¿Todavía nada o es que no? No, sacaron, pero chasqui, los pollos. Ya. Bueno, pues acá están entonces los chatos. Escucharon, amigos, él es juez, parte de los Tomoyos. Y acá está la fiesta está aquí. ¡Ah! Estoy lanzándole un vinilo con triples, amigos, para seducirlo al fondo. Ahí el muchacho, amigos, el niño, tiene una gran picada. Le ha corrido hacia el lado derecho, así. ¿Logrará sacarlo? ¿Con qué señuelo habrá sido? ¿De qué tamaño será? Viene por arriba, viene surfeando, amigos. Pasará la talla mínima. Bien ahí, con un vinilo con triples. ¿Cuál es tu nombre? Randy. Randy. Bonito lenguadito.
probado y volver, no cumple la talla. Yo voy a guardar el vinilo con triples, lo libero para que siga creciendo. Así es la pesca, muchachos. Cuando te toca la suerte, tienes que aprovecharlo. Y a veces simplemente no te va a picar ni chochos. Son solo 4 horas de torneo, 4 horas y media de torneo. No, son 5 horas de torneo. Y ahí se va con su lenguado. Bien ahí. Espérate, espérate. Ahí está. Oh, muchachos. Bien ahí. ¿Él ha pescado? ¿Cuál es su nombre? Leonardo. ¿Leonardo? Renato. Renato. Muy bien, amigos. Mi amigo Renato se va con su lenguado. Puedes ir en paz. Y ahí se van triunfantes, padre e hijo. Podio. ¡Oh! Esto quiero verlo, amigos. Capaz sea el champion. ¡El campeón! ¡Miren esta cosita! ¡Mira con la mano chistosa, güey! Comparen con la cara. ¿Qué es eso? Pobre chito, linguadito. Lo ha robado, el desgraciado. Se ríe de él. Es que está muy chistoso. Sí. Está como cometa ahí, pobrecito. El lenguado más pequeño, amigos, que ha salido en el torneo. Y el compañero, orgulloso de su captura. Está muy bien. Yo no he tenido ni una captura hasta ahorita. Y amigos, en este pozo donde empezó toda la algarabía, la euforia por los lenguados, pues la mayoría ya se está empezando a dispersar. Fueron bastantes, cerca de 10 o 12 capturas, algunos por debajo de la talla, otros por encima de la talla. Ahí el compañero pelea con uno. Siguen saliendo, amigos, en el mismo pozo de la mañana, siguen saliendo. Buen lenguado, amigos, entra al podio. Está dentro de la talla. El resto de participantes, amigos, se ha ido al lado sur, miren. La mayoría se ha dispersado, la playa está algo plana, lo cual obliga a que la mayoría tenga que meterse al agua. Hasta las rodillas. Pedro decidió irse al sur. Miren hasta dónde está la gente, allá va. Hasta allá abajo está la gente. Encima de las peñas. No hay límite. Lo único que hay que tener en cuenta, amigos, es que tienen que estar en el campamento a la 1. Un minuto antes de la 1 de la tarde que se cierra las presentaciones de capturas. Entonces la gente puede caminar hacia donde desee. El Army One, es el Army One de mi amigo Pablo Pérez, allá en Iquique. El Army One verdecito. Buen lenguado. ¿Cómo está para allá? Malo, malo. ¿Vos recontra? ¿Nada? ¿Cuándo llegaste? Anteayer en la noche. Buena. ¿Qué tal? Buen lenguado, amigo. ¿Cómo te fue? ¿Ah? ¿Te fue el lenguado? No, el de él, buen lenguado. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel. Miguel Ángel, nuestro amigo Miguel Ángel, amigos. Miren ahí con este lenguado. Ahí levántalo más. Ahí está. Bueno, vos. El más grandecito que he visto. Bueno, amigos, yo voy a avanzar un poquito hacia el norte. A pesar de que acá están las picadas y el compañero ha dicho que ya no pasa nada. Quiero ir a ver, la curiosidad me pica. Me escoce. Lo que es seguro, amigos, es que ya hay podio. Podio por todo lado. Lo que no se va a saber es quién se lo va a llevar. Así es que toca insistir.
Acá hay unas piedras delante mío, tengo que tener mucho cuidado en que el señuelo no vaya hasta allí. Está muy correntoso, pero no importa, amigos, así está picando estos lenguados desgraciados. En una zona muy correntosa. ¿Cómo le estará yendo a mi compadre, Gepetto? Él se ha ido para el lado norte, zona de Peñas. Cabrilla suele salir por ahí. Dice. ¡Oh, mira! El niño sacó un lengüellito. ¡Un lengüellito! El lenguado, el primer lenguado. El niño sacó con un vinilo rojito, con triples. Hola, causa. Lo va a devolver su madre. ¡No, no, no! ¡Así no! ¡Pobrecito! ¡Cuidado! Bueno, decepcionado nuestro guerrero se retira de este sector. Hasta un niñito sacó su lenguadito. Hay damas participando, muchachos. Eso es muy bonito de ver. Mujeres, denle oportunidad a este hermoso deporte. Miren la dama con su pejerreycito ahí lanzando sobre las piedras. Y amigos, para hablarles un poco, Pulo es una marca de señuelos que está llegando acá al mercado chileno. Hola, Pulo. Saludos. ¿No picó? Sí, un mosquito me ha picado. ¿Sabes por qué nos está este video? Sí. Chao, Junior. Chao, muchachos. Voy a la parte norte, miren, hasta baños hay. Ahí está mi amigo Darío Paredes con la familia. Hay como 15 lenguados. Sí. ¿Hacerlo de mí? Hacerle pancito. ¿Pancito? Sí, por favor, muchas gracias. Todavía ni un pica, está muy bueno, está muy bueno. Unos sanguchitos, Pedro. Empate. Muchas gracias, derrotado. Oye. Estamos tomando un pequeño descanso, amigos. Gracias a Darío Paredes, su papá y su mamita. Desde Iquique. Esto llega auspiciado gracias a Avena Quaker. Hay noticias. Hay un lenguado de 5 kilos, otro lenguado de 3 kilos. Así es que ya derrotados otra vez. Humillados por un niño de 3 años. De 3 años que estaba gateando. Nos comenta el señor Félix que él se dedica a reparar, amigos, cañas, carretas acá en Iquique. Ahí está su número, miren. 95-67-50-53-1. Don Félix, como el gato. Arregla anillas rotas, cañas rotas, carretes destrozados. Darío, nos vemos después. Ahí te vemos. Don Félix. Chao. Hasta luego, gracias. Vamos más rato. Ya, espero. Vámonos, muchachos. Para nosotros va a empezar nuestro segundo round. Son las hora peruana, van a ser las 8 de la mañana. Va a terminar a las 11 de la mañana, hora peruana. Nos quedan 3 horas. 3 horas, ¿no? Ahí viene nuestro espía, lo habíamos mandado para que ya gane a todos. Y Gepetto. Compartir el premio. El rostro, la caminada del derrotado. Oye, allá hay lenguado como cancha. Sí, como cancha. Cerca de 20 capturas más o menos. Tan, sí. La playa, imagínate, está un poco feita, así correntoncita. Y está picando. ¿Qué te parece? ¿Con qué? ¿Con peje? Con señuelo, la mayoría. Señuelo. ¿Dices nada? Sí, por allá. ¿Por qué crees que no estamos viniendo? Por vergüenza. No, yo estaba ahí sacando, saqué el lenguado igual, pero pequeño. Allá sacamos un lenguadito y pequeño. No hay nada. ¿Y la gente se está viniendo? Sí. Bonito, mono, nada. Ya, vamos para allá. Es mi oportunidad. Sí, toda la gente está bien. Ya. ¿Qué te vas a ir para allá, no? Sí, voy para allá para hacer unas 2-3 tomas en diferentes escenarios. Vamos, te vamos. Yo quiero ir a ratones. Yo iba caminando para allá, porque yo estaba caminando. Ahí no la dice donde cae Cabrillo. Ya, vamos, pe. Ya, vamos, vamos. Pero Walter, con esta mar está bueno para pescar cabrillas. Han salido así con esta mar, es muy fuerte. No está tan movida. Vamos, yo voy a ir. Ya. Vamos, sí. Yeah. Walter, que no saquemos, mira, somos 3, hombre. Sacamos un loco entre poco. Vamos a hacer una larga caminata, amigos. Bienvenido. Yo me sentía solo. Ya no te sientes solo. Nuestro espía. Lo han intimidado a nuestro espía. Sí, tiene la cara de ruso. La playa está sacando lenguado. Ahí están todos sacando lenguado. Sí, de ahí nos venimos. Mucha humillación ya. Vamos a ganar con cabrillas. Sí, sí. Amigos, este escenario el día de ayer lo hemos visto. Está muy bonito para lanzar señuelo. Mire. Acá hemos querido venir ahorita con
con Pedro. Ahí está notando un lenguado que atrapó el amigo de Polo Amarillo. Pero vamos a continuar porque... porque el objetivo es ir por las cabrillas. Un solo objetivo, amigos, y ya. Vamos, amigos. No podemos distraernos aunque estén sacando ahí lenguado. Pero están con pejerrey. Con pejerrey la saca. Yepeto dice que ahí han sacado un lenguado de 2,5 kilos. Ya con eso ya puedes asegurar el podio. El de 5 kilos, el de 3 kilos. 2,5 kilos. Entonces nuestro objetivo es superar 2,5 kilos. Recuerden que no se puede utilizar movilidad. Todo tiene que ser a pie. Y si no llegas a la hora a tiempo, no cuenta tu captura en mesa. Muchas gracias. ¿Cómo se llama tu tienda? ¿Qué? Yo te hablo, te hablo. ¿Sí? Saludos para los amigos. Gracias. Y ahí nuestros guerreros recobran las esperanzas en busca de cabrillas y bonitos. Y van pasando ya por tres playas de estas bien bonitas con ensenadita. Ahí están nuestros amigos de Tacna Fishing también. Pero no nos importa, no nos pueden distraer de nuestro enfoque. Maestro, buenas. No, no, de regreso puede ser, de regreso puede ser, amigos. Allá está sacando un pato, un lenguado. Oh, sí, pasa la talla. Allá sacó otro pato, otro lenguado. Están con pejerrey, este está con señuelo. Están con peje todo. Sí, nuestro reportero, Gipeto, nos está informando muy bien. Y los guerreros no se desenfocan de su... no quieren perder el foco y continúan avanzando. No nos van a distraer con sus lenguaditos. Eso ya los veremos allá en el podio. No nos van a distraer y se distraen. Por acá es el camino, Pedro. No te desenfoques. Te falta que lleguemos a una playa. Charque. Amigos, punto muerto, no sabemos. ¿Qué dice? ¿Cómo lo ve el Walter? ¿Esta es la zona? Estamos a punto de... Chut, te ganaste una reverenda. Derrota. Todo, todo. Entonces estamos a 2 horas. Vamos a probar donde está San Alanguay. ¿Sí, Pe? Sí, porque estaba feo, dice, está regresándose todos. Sí, mira, sí, también cómo golpea la mano. ¡Bum! La allá, ¿no? Sí, pues ahí está. En lugar secreto, estaba más feo. Nos hemos pasado buenos sitios. Bueno, lo bueno es que de regreso vamos a pasar por esos buenos sitios. Nada, para allá. Nada. ¿Y ratones? Hasta allá llegaron, no, nada. Nada, búscala, güey. Y la cabrilla, nada, cabrilla, nada. Nos dividimos, muchachos. Pedro y Gepeto van a regresar a esos puntos donde han estado saliendo los lenguados. Y con Walterio tercos, a pesar de que el escenario está horrible. Vamos a seguir. Lo han escuchado, amigos. El juez que está hasta este extremo no tiene ni un reporte. ¡Qué motivador! Pero capaz se rompe el maleficio. ¿Dónde te salió ese lenguado? Puche, abrazo. Sí, tío, mira. Está llenecito. Todos se devolvieron. Sí, pues venían a la corvina, ¿cierto? Sí. Hartos piques, pero buenos chicos. Por una cuarta y yo como tres ya. La mayoría. ¿Con señuelo? Chispa, ¿no? ¿O con peje? ¿Ese te picó con peje? Sí. Oh. Tercos, pues somos tercos. Ya, ya, y ahí se va un guerrero con su gran captura. Sí. ¿El junior de 11 años? Sí. ¿Lleva dos lenguados? Sí, sí, no nos digas nada, estamos en cero. No, pues está bien, lo bueno es que ha habido bastantes capturas, algo que capaz por las condiciones del mar pensé yo que nos iba a ser difícil. Muy correntoso. Se seca muy rápido. Llena golpeando demasiado. Estoy lanzando una luli, muchachos. Pero con muy pocas esperanzas. Si es que hay, en este tipo de situaciones podría ser corvina, pero a estas alturas lo que salga. Nada, muchachos, ni una reacción. Le he lanzado hasta el minnow de paleta corta, el borrachito. No, no, ¿por qué? Mis piecitos. Vamos regresando con Walter. Repunte de llena. Casi me agarra desprevenido. Vámonos de acá.
Eso es todo por esta zona. Miren lo que nuestro amigo Walter se ha encontrado, la puntera de una caña. ¿Está en las peñas? Sí, está ahí en la rutina. Yo creo que vino alguien y se le quedó ahí. Sí, 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 hay que llevarlo para que... Porque duele mucho una caña. Sí, y la puntera sobre todo, que es difícil de conseguir. Es que el trajo de recambio. Y parece que se le tiene que haber olvidado. Bueno, siempre hay gente que se lo olvida. Sí, 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 entréguesela, por favor. Sí. Qué bueno. Anda uno con una pared. Bueno, amigos, nos volvemos a dividir. Walter se va a ir un poquito más al sur. Hemos llegado a este punto al cual ya habíamos pasado. Y está bonito. Voy a lanzar un vinilo para que agarre profundidad, porque lo vamos a lanzar de una altura de unos 3 metros aproximadamente. Si tuviera el 100 DR lo lanzaría, pero ayer murió en batalla. Maestro. Amigos, voy a empezar con este vinilo, 40 gramos. Un vinilo con triple, voy a pasear el fondo. Ah, si el fondo es de piedra ya fui. Estoy confiando en que es de arena. Voy a recoger muy lento. ¿Dónde estará Pedro con Gepetto? Ay, ese pocito me da esperanzas. Esa es la ventaja de este punto, de esta zona, que tiene variedad de escenarios. Voy rebuscando, amigos, pequeños recovecos donde haya más retenida de agua para lanzar vinilo, para lanzar cucharas, chispas, lo que haya. Sé que Poseidón tiene algo muy bonito para mí el día de hoy. Un olón. Luli, dame algo. Se fue todo el multi rosado. Sé que hay traba, bastante traba, pero está muy correntoso. Podría haber corvina, podría haber hasta chita. Lenguado lo dudo con tanta correntada. Vamos, algo tiene que haber acá. Le he probado allá. Y nada, muchachos. Pero me gusta mucho probar así en escenarios distintos. Ahora tengo que retirarme antes de que la hiena cubra la pista de salida, porque acá tengo que pasar por un punto un poco bajo, que es este tramo de acá. Fue al alcance de Pedro y de Gepetto. Espero que les haya ido mejor. Aquí el juez es el que acompaña al último participante de este lado. Quiere decir que soy el último. ¿Su lista sigue vacía? Vacía, me dio No. Voy para el sur ahora. Recién. Aquí me encuentro con Walter, que le está probando pejerrey. ¿Algo? Nada. ¿No sacaste algo? No, me he rondado con Luli, con chispa y con vinilo. Nada, ni un pique. Vamos. Bueno, amigos, al haber poca actividad en este lado, todos nos regresamos derrotados. Y siendo los últimos, pues los jueces también nos acompañan. Nos están arreando como borreguitos. Mira, hasta ya tiene un palo para pegarnos. Vamos, ya no hay nada. Bonito lugarcito, ¿no? Queda una hora y media, menos de una hora y media, para terminar, amigos. Y acá han sacado lenguado. Amerita hacer unos cuantos lances. Queremos sacar una fotito. Nosotros siempre te seguimos, porque seguimos. Oh, y muchas gracias. A reconocerte. Seguimos repartiendo nomás. Y... miren este obsequio bonito, de parte de la familia Vega Cortés. De Pica. Sí. En Chile. Gracias, justo queríamos para el jugo. Naranjita de Pica. Oh. Naranjita de Pica.
alfajorcito también de pica. Ah, sí, de ese tamaño sí. Son. Oh, ya, pues, si no pescamos nada, no, ya tenemos la salvación. Vendo todo esto y recupero el dinero. Sí, igual te quería conocer. Gracias, saludos, saludos. Gracias, ahora tengo que llevarme todo esto. ¿Van a estar ustedes acá? Vamos a ir para allá. Ah, ya, ya. En todo caso, cuando vayan en el carro, de ahí. Amigos, nos encontramos acá con la familia Vega Cortés. Aquí estamos en la playa. Han venido exclusivamente a buscarlo al Yepeto, al Pedro y a mí. Sí. Saludos, gracias por el cariño. Más ratito, nos vemos más al ratito allá. Nos vemos. Ya, chao, gracias. Hasta luego, gracias. Me voy comiendo el fajorcito siquiera. Para los calambres. Ya, gracias. Ya, nos vemos allá. Ahí para que sacaran una foto. Un obsequio por parte de mi amigo Cristian Benavides. ¿De qué sector? ¿De Chile? Ah, de Iquique. Cristian Benavides de Iquique, Chile. Gracias. Video. Nada. Son las 9:54, casi las 10 de la mañana, hora peruana. 12 del día, hora chilena. A una hora de que concluye el torneo. El que va adelante mío es el gran Antonio Manche de Tacna Fishing, que ha venido con tres amigos más. Y ya han sacado el lenguadito, él ha sacado trambollo. Pero no, creo que no va a ser suficiente, amigos, para el podio. Derrotados nos vamos, comiendo un platanito. El último que queda. Amigos, desde acá se ve toda la playa inundada por los más de 180 participantes. Ah, qué bueno. Espero que sigan saliendo lenguados, muchachos. Hemos cambiado de sitio más que todo para mostrarles un poco de la extensión de la playa del 12. Interesante, ¿no? Los lugares. Bonito, a mí me gusta así, escenarios mixtos. Porque va a haber personas que les gusta solo arena, personas que les gusta solo peña. A mí me gusta los dos. Amigos, ¿recuerdan ayer el amiguito que nos invitó? Yamal. Miren lo que ha sacado. Bien, ahí, con pejerrey. Sí. ¿Qué fue? ¿Está pescando más allá? Ya, voy para allá. A la fuerza. ¿Qué tal? ¿Cuánto sacó? Un sargazo de ese tamaño. Sí. Aracanto. ¿De cuánto? ¿5 o 6 kilos? De, ¿no? de 10 ramales. No, aracanto, alga. Sí, alga. Nada, cero. Amigos, acá la gente está enguarada. Está amontonada. Quiere decir que sigue picando. Miren, amigos, invasión. ¿Qué es esto? Hay que sacar turno, hay que hacer cola. Pobres lenguaditos. Ahí está Yamal. Ese niñito que ustedes ven allí delante lanzando. Él es Yamal, el que ha sacado los dos lenguados más que nosotros. Desgraciado. Hola, amiguito. ¿Lo ha visto mi amigo el Yepeto o el Pedro? ¡Bam! Ya, gracias. Ahí está la gente lanzando. ¡Oh, Nanda! ¡Qué buen lenguado! ¿Con pejerrey, con señuelo? ¿Con peje? Nada, una alga. A mí me ha ido muy bien. He conocido un par de señoritas, me han regalado fruta. Pero pescado, nada. No me preguntes por pescado porque no parece que soy pescador. Muchachos, no me importa mojarme, mójate de una vez. Vamos a lanzar de todo, muchachos. Este es el último round, el último suspiro. Tenemos 45 minutos. Ya está en llena, a diferencia de la mañana que estaba en baja. El último suspiro, Pedritos me ha dicho que ha sacado un lenguadito pequeñito. Deshonra. Me acaban de enganchar la línea. ¿Quién me enganchó? Vete rápido, chico, acabo de aprovechar que hay un vacío. Han dejado un vacío los demás pescadores. ¡Catapum! Que lance más horrible que he hecho en toda mi vida. ¡No! Se fue mi lente.
Mi compadre Gepetto está derrotado también. Nuestro destino está marcado, amigos. ¿Será así todas las Copa Pulo a la que asistamos? Cuidado, cuidado. Nada, cuidado, cuidado, cuidado. Mi mochila, Pedro, mi mochila. No me rendiré. No me rendiré, nunca yo me rendiré. No puede ser. No puede ser. Sí puede ser, y sí fue, y sí pasó. Amigos, he utilizado toda mi energía en cada lance, inspirado, cada recogida. Tenía una inspiración, una gotita de esperanza. Pero ya se me acabó el cántaro de agua. Ya se me acabó el cántaro de ilusión, amigos. Se fueron todas mis gotitas. Y me voy, me rindo. Para mí, eso es todo. Muchas gracias, amigos. Gepetto, gracias, Gepetto. No puedo sacar nada. Así es la pesca, no se sientan frustrados. Pero bastante lenguado a pesar de las circunstancias, a pesar de que la marejada iba a estar fuerte. Bastante lenguado. Vamos a ver, amigos, qué grandes capturas encontraremos allá en la mesa de las capturas. Hay que hacer la filita aquí para retirar la empanada y la bebida. Ahí está la gente, amigos, ya alimentándose. Nuestro amigo Junior de Carnada, amigos, él elabora polos, banderolas, casacas. A retirar su empanada y su bebida. Desde Tacna. Gracias, Junior, por representar bien a Perú. Tan solo un minuto. Él ha sido el último minuto. Él ha sido el que ha elaborado los polos, ¿no? Para el torneo. Claro. Ahí estamos. Bien ahí, Junior, gracias. No te preocupes, para toda tu gente. Ya, bueno, vos. 3, 2, 1, se acabó el pesaje, se acabó la competencia. Gracias a todos. Se pasaron, estuvo peleado. Este era mío. Pasen a retirar su empanadita, su bebida ahí al costado derecho del escenario. Puro lenguado, muchachos. La caña de la marca Pulo. La marca Pulo para el primer lugar, para el segundo lugar, para el tercer lugar. Más el millón de pesos. Las tres cañas de la marca Pulo, amigos. ¡La música! 2 kilos 140. ¿Qué se sacó? Amigos, allá hay un lenguadazo junto con un lenguado. Son dos lenguados juntos. El que lo pescó fue él. ¿Cuál es su nombre? Ángelo. A nuestro amigo Ángelo de Iquique. ¿Eh? Parece que es podio seguro, pero logrará ganarle al lenguadazo. Los han dejado para el final, amigos, porque esos son los más pesados. Muchachos, este grandote es de acá del campeón. ¿Cuál es su nombre? ¿Cristian qué? ¿Cristian Parra? Vargas. ¿De dónde? De Iquique. Se va a definir, amigos, el tercer y el segundo puesto, porque parece que el primero está definido. Damas y caballeros, ¿quién ganará? ¿El señor de manchitas o el señor de polo azul? ¡3 kilos 390! ¿Y cuánto pesará el grandazo? ¡Ahí viene la bestia! ¡Ese me iba a picar! ¡Ese me iba a picar! ¡4 kilos 200! Yo digo que no pasa de 5. ¡Pero dijo de... ¡Hijo de puro se repitió! ¡4 kilos 500! ¡4 kilos! 4 kilos 545. ¡Oh! ¡Aplausos, señores y señores! ¡Lo ganó! El puro dijo, se arrepintió. No hay premio ahora. ¡No! What's your name? Cristian Vargas. ¿De dónde eres? De Iquique, estimado. ¿Con qué señuelo te picó? No, con un caballito sacana. ¿Es bueno, un jig? ¿Un caballito? Un caballito. ¿De cuántos gramos? De 40. Oh, de 40 gramos. Ya, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos de pescadores. Aquí tenemos nuestro amigo, el dueño de la marca Puro. Puro.
ya lo invitamos para que ocupa artículos de pesca profesionales y pesca feliz. Ya lo invitamos también que venga a participar los campeonatos que hace aquí Iquique. Lo pasamos muy bien y buen premio, etcétera. Lo invitamos para el próximo encuentro. Tengo todos artículos de pesca y este caña, palete, pipa, vinilo, este todo. Marca Puro y Mad Mod, sí. Y futuro vamos a agregar mucho más artículos más. Ya, saludos amigos. Gracias. Amigos, es importante aclarar que a los juniors y a los juveniles participantes del torneo no se les cobra nada. Así que niños de Chile, para la siguiente Copa Pulo, la siguiente edición, vengan porque no se les cobra por ser parte del torneo. Junior y juveniles, hasta los 16 años, muchachos, para incentivar este hermoso deporte. La Catalina Cata Iturrieta se ganó el segundo lugar en Junior, entrega su premio, su madre, por supuesto. Un aplauso bien grande para la Cata, que sacó el segundo lugar Junior. Atención, que viene el primer lugar en la categoría Junior de nuestro torneo Copa Pulo, los Tomoyos 2024, para Yamal Contreras. Yamal, un aplauso grande para el campeón del futuro. Lo hizo bien. Entregan premio, una cañita, una caña espectacular y una copita, ¿no es cierto? Un trofeo, su medalla. Primer lugar, categoría Junior 2024. Dos manos arriba, eso es. Ahora vamos a premiar a la categoría juvenil. El primer lugar, categoría juvenil y campeón 2024 es Renato Pino. No, usted no es juvenil, caballero. Vamos, Renato, un aplauso para Renato. Arriba, amigo mío, a ti nomás, directo al primer lugar. Ya, Pito, ahí está, entréguele los premios merecidos a su hijo. Un aplauso para los campeones del futuro. Renato Pino, primer lugar en esta oportunidad. Y con 43 puntos, el tercer lugar es para Ángelo Tapia. ¿Dónde está Ángelo Tapia? Ángelo Tapia, ahí está, el tercer lugar. Creo que es el lugar número 3, Ángelo, ahí. 100 mil pesos para Ángelo y también artículo de pesca. Un aplauso grande para Ángelo por su esfuerzo. Felicidades, felicidades, Ángelo, felicidades. Segundo lugar, con 50 puntos, el señor Cristian Vargas. Cristian Vargas. Suba al lugar número 2, Cristian. Atención que él se está ganando los artículos de pesca más 300 mil pesos. Espectacular. Un aplauso para Cristian Vargas. Atención, quiero dejar bien en claro algo para que no se preste para confusiones. El primer lugar tiene la misma cantidad de puntos que Cristian, pero tiene mayor cantidad de piezas. Por eso ganó el primer lugar. La misma cantidad de puntos que Cristian, que sacó 50 puntos, pero a su vez él se diferenció porque tiene 4 piezas. ¿Ya? Atención, primer lugar y campeón del torneo Copa Pulo, Club de Pesca Los Tomoyos 2024. Primer lugar para mi buen amigo Felipe Morales. Revisa bien que sea él, es de Iquique, es de acá de Iquique. O sea, nuestro alcalde entrega los premios en artículos de pesca y atención, alcalde, ese es importante. 1.000.000 de pesos de regalo para Felipe. Un aplauso grande para Felipe en Iquique. Iquique se quedó el premio este año. Felipe Morales se gana artículos de pesca y 1.000.000 de pesos por encargo de nuestra tienda Pulo, artículos de pesca deportiva. Vamos a entregar el premio a la pieza más grande de la jornada obtenida, el champion, ¿ya? El champion de la jornada, un lenguado de 4.5 kilos. Cristian Vargas se hace acreedor a la suma de 100.000 pesos y artículos de pesca. Ahí viene nuestro concejal, nuestro alcalde, a tomarse la foto con el ganador del champion de la jornada, la pieza más grande, un lenguado de 4.5 kilos. Bueno, amigos, así da por concluido el torneo, la Copa Pulo. Gracias por asistir a todos los que han asistido y nos vemos en el siguiente y nos vemos en la siguiente edición al siguiente año, amigos. Miren la cantidad de lenguados, varias sorpresas a último momento. No pensábamos lo que iba a pasar. Fue algo sorprendente, muchachos. Si les gusta el contenido, denle un me gusta, compartan, comenten, suscríbanse.
desordenado, desordenado, ahora desorden, desorden, desorden. Gracias, gracias. Vale, gracias. Párenme. Y eso fue todo, amigos. Nos vemos en la siguiente aventura. Chau, chau. Recuerdo, amigos. Gracias, amigos de Los Tomoyos. Están tirando chispas. Atención, están regalando chispas. Cuidado con los niños. Cuidado con los niños. Atención. Sendiaco. Gracias, gracias, Junior. ¿Qué? No entendiendo. No entendiendo, chinito. Llamamos a Miguel Santiago. Hola, Santiago. Vaya, Santiago. Por favor. Hola, Santiago. Una foto con el champion. Una foto con el champion. ¡El champion! Acá pueden ver un señor de la competencia. De la competencia. ¿No sabes cuántos amigos chinos se han inscrito? Cuatro. ¿Cuántos son ustedes? No se gana, pero se goza. No se goza ni se gana. ¿Cuánto gana la golosa? El lenguado más grande dicen de 5 kilos. El segundo más grande de 3 kilos. Por eso sea ese tema, ya no. Yo, para mí ha sido una vergüenza nacional. Suerte, suerte. Su mochila. Qué bonita tu mochilita. El primer pro staff de Pulo. Sí, sí, sí. Oficialmente jefe de Pulo acaba de nombrar al campeón como el nuevo pro staff de Pulo. Estoy orgulloso de ser un pro staff Pulo. Muchas gracias. No, de él, el campeón. Pizza. ¿Cuánto sacaste? Esta pizza llega a esa pizzería Mostacho. Por fin una pista. Gracias. Arigato, gozaimasu. Pero no somos japoneses, pues huevón. Chinito, teniendo mucha chispa, chinito, siendo bien pendejín. Me gané algo, por fin. Amigos míos, lo que me he ganado. Vinilos para los cabrillos. Este Army One de mi amigo Pablito. Ver. Estas. Ah, las chingolitas. Las chingol. Una gaseosa Pepsi vacía. Pulo. Pulo.